de presentadora, voy a hablar en nombre, en calidad de directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Y simplemente, bueno, primero comentarles que, bueno, ¿por qué estamos acá en el día de hoy? ¿Por qué decidimos seguir estando acá en el día de hoy, en el cual todo el comité organizador de este evento adhiere a la concentración, del día de hoy en contra de las propuestas de reforma laboral, previsional, la tercera pata y fiscal, que el Congreso se apresta a discutir? Discutimos mucho qué hacer, lo discutimos también con nuestra decana en relación a qué hacíamos, no dudamos obviamente de sostener el seminario estos tres días, pero discutimos mucho qué hacíamos en el día de hoy y qué hacíamos hoy en el momento de la concentración, y tomamos la decisión de que vamos a, en la medida de lo posible y de acuerdo a como cada uno se siente, quiere organizarse, mantener los espacios de trabajo. Es muy difícil, hay gente que viaja del interior, que tiene previstas sus presentaciones, inclusive algunos han involucrado recursos de sus proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y creíamos, como bien decía Marcelo Campaño, también que en estos momentos sostener estos espacios de debate y reflexión junto con la lucha en las calles resulta imprescindible. Por eso lo que nos parecía, vamos a ver cómo reorganizamos algunas cuestiones que es el tema de las actividades previstas para la tarde, donde, bueno, cada uno puede, el subte acá está muy cerca para ir y volver al Congreso, rápido. Pero decidimos, además, tratándose de una universidad, de un espacio plural, de un espacio que apuesta a la construcción de conocimiento, donde hay diversas perspectivas, obviamente que esto nos atraviesa, no solamente como trabajadores de educación, pero también nos atraviesa como investigadores, como científicos en el campo de las universidades nacionales, donde también hay mucho para discutir y debatir. Inclusive Marcelo señalaba el tema de la UBA, ¿no? La UBA es una universidad, tiene sus facultades, el rector de la universidad estuvo presente en la presentación de esta propuesta, pero la carrera de Ciencias de Educación, el instituto, no estuvo involucrado ni el instituto ni la carrera, el Departamento de Ciencias de Educación, en algún, ni hablamos ni siquiera en algún debate, en alguna información previa acerca de estas medidas, así que por eso decidimos y estamos acá. Y decía que estamos acá porque apostamos, porque trabajamos con el conocimiento, porque trabajamos y apostamos a reconstruir nuestras historias y porque trabajamos con la memoria. Y digo esto porque no solamente en el marco de estos días vamos a debatir lo que hace a la formación y al trabajo docente, sino que vamos a debatir en definitiva lo que hace a la educación, al derecho a la educación. Y no hay derecho a la educación sin derecho a la vida. No hay derecho a la educación sin un Estado que nos garantice el derecho a la vida. Y por eso, como punto de partida del seminario, obviamente que seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado, justicia por Nahuel. No queremos seguir sumando a esta lista de demandas de justicia, seguir sumando nombres, así que, bueno, muchos de los debates que hacen a la formación docente, la interculturalidad, las cosmovisiones con las cuales nos pensamos la educación, pensamos la formación docente, los modelos que orientan nuestra formación, digo, tienen que ver con estas cuestiones con las cuales nos sentimos directamente involucrados, ¿no? Y también decíamos que trabajamos con el conocimiento, y un poco pensando hoy en la apertura, recordaba tres trabajos que quería, tres publicaciones, hay muchas, disculpen, no voy a citar, pero simplemente quería referenciar, porque tienen que ver con este espacio de producción de conocimiento. Entonces recordaba en primer término el libro de Cristina Davini, La formación docente en cuestión, política y pedagogía, ¿no? Porque hay tanta discusión, o tan poca discusión, y tanto marketing en torno a la formación docente, la vocación, la supuesta vocación que se puede generar a partir de la universidad, etc. Cuánto desconocimiento que hay acerca de la realidad de nuestro sistema formador, de los problemas que efectivamente tiene nuestro sistema formador y que estamos dispuestos a poner sobre la mesa y discutir sobre esos problemas, la historia de la formación docente en los institutos y en la universidad, y junto con eso entonces me acordaba un poco, ¿no?, de los libros que uno tiene en la biblioteca, acompañados ahora en la conferencia inaugural, Flavia Terigi, que junto con Gabriela Dicker escribieron hace muchos años un libro que se llama La formación de maestros y profesores, hojas de ruta,
Y recordaba también el trabajo de Alejandra Virgin, el trabajo de enseñar entre la vocación y el mercado las nuevas reglas de juego. ¿No? Traje tres ejemplos, podríamos traer muchísimos más, pero trabajamos con el conocimiento, trabajamos con la historia, hay conocimiento acumulado como para poder discutir y para poder poner sobre la mesa los debates que hacen a la formación y a la regulación del trabajo docente en la actual coyuntura, y creemos que desde estos espacios y que el espacio del seminario puede constituirse también en un insumo valioso para aportar a los necesarios y a veces ausentes debates sobre estos temas centrales, ¿no? Decía que trabajamos con el conocimiento, trabajamos con la historia, tenemos memoria, y por eso me parece imprescindible poder recuperar en nuestros debates también todo lo que hacen un día como hoy a las discusiones en torno al trabajo docente, ¿no? Como trabajamos con el conocimiento, recuperamos los informes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos demuestran que no hay ningún sistema laboral, aun cuando se proponga solamente como objetivo generar empleo, aun cuando aceptemos que el objetivo de esta reforma laboral sea la generación de empleo, no hay ningún país en el mundo que haya demostrado, de acuerdo a los informes de la OIT, que el aplicar políticas de flexibilización laboral de sus trabajadores, entre ellos políticas de flexibilización laboral de sus docentes, ni hablar, genera más y mejores condiciones de trabajo. Por eso cuando desde las autoridades hoy, también no solo en Argentina, uno ve lo que está sucediendo en Brasil y en otros países de América Latina, se habla de las reformas educativas, revoluciones educativas, nosotros preferimos hablar de las contrarreformas educativas. Porque cuando hablamos de contrarreforma, y acá recuperamos viejos análisis y trabajos de Atilio Borón, estamos hablando de aquellas medidas que avanzan cercenando derechos, que avanzan retrocediendo en términos de lo que fueron conquistas, uno podría decir, a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, en ese sentido, cuando discutimos la formación y el trabajo docente, no podemos hacerlo fuera de la coyuntura actual de la Argentina y fuera del escenario actual latinoamericano, y si se quiere, fuera del escenario actual a nivel mundial, ¿no? Y en este sentido, simplemente no quiero tomar más tiempo para ir cerrando y pasar la palabra, como también trabajamos con la historia, trabajamos con la memoria, trabajamos con la arqueología en esta facultad, ¿no? Los que somos de educación, pero en realidad no queremos que lo que hace a los derechos de los trabajadores se vuelva una cuestión de arqueólogos, ¿no? Eduardo Galeano, hace unos años atrás, en el cierre de la conferencia de Claxo en México, no el cierre, pero su conferencia central de Claxo en México, para el cierre, en el año 2012, decía Eduardo Galeano y se preguntaba si los derechos de los trabajadores eran un tema para arqueólogos. Y decía Eduardo Galeano, ¿no? Nos proponía en ese momento actualizar esta pregunta. ¿Es un tema de arqueólogos el tema de los derechos de los trabajadores? Decía él, en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación. Castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación. Y está arrojando al tacho de basura más de dos siglos de conquistas soberanas. Nuestra apuesta a la construcción de conocimiento, nuestra apuesta a la construcción plural de conocimiento, nuestra apuesta a los debates, a los intercambios, a la confrontación, también tiene que ver con la defensa de estas conquistas que, como decía Eduardo Galeano, fueron dos siglos de luchas en relación a las conquistas de la clase trabajadora, como trabajadores de la educación, como trabajadores del campo científico. Queremos también desde este espacio aportar no solamente nuestros conocimientos, sino también apostar, poner nuestros cuerpos en esta lucha que nos encuentra, como decía Miguel al principio, ¿no?, en un momento de resistencia, pero queremos no solamente dar respuesta en términos de resistir al desmantelamiento de los avances logrados, sino poder avanzar con propuestas, con necesarias propuestas transformadoras en términos de pensar la formación y el trabajo docente en un proyecto que pueda contribuir desde nuestra perspectiva a la democratización de nuestras sociedades. Muchas gracias. El día seré breve. Primero agradecer, obviamente, a
todas y a todos que están acá y que han organizado Miriam y demás, han registrado este seminario de 3 días. Tal cual, yo vengo de Neuquén, estamos hace una situación bastante compleja, como la mayoría debe saber. Venimos de, por ejemplo, 25 días de medida de fuerza de ATE, lo que significa que no hay escuelas, ¿no? Entonces hay como una cuestión bastante, digamos, difícil para pensarnos y para pensar en esto de lo urgente, lo importante, y lo vuelvo otra vez una cosa urgente, le vuelvo a ver lo importante y otra vez. Entonces el día que estábamos sentados, sentadas, pensando qué íbamos a decir acá, también estábamos esperando las noticias de la represión en el lago Mascardi. Entonces, digamos, y finalmente tuvimos que ir a la marcha el domingo a las 6 de la tarde porque lo habían matado a Rafa de 22 años. Entonces, en esta coyuntura, ¿no? Digamos, ACCE, como asociación de graduados de ciencia de la educación, totalmente, digamos, atravesada por la realidad que hoy atravesamos las y los docentes, pensamos que, bueno, la voz de los del interior, como solemos decir, estaba buena en un lugar como hoy, en un contexto en el que estamos, vamos a la marcha y venimos acá y queremos hacer un poco de todo. Y sobre todo pensábamos, bueno, ¿qué nos interesaba compartir? Más allá de que después vamos a trabajar en las aulas y en los paneles y demás y vamos a poder profundizar en estas caracterizaciones que vienen hacia los compañeros de estas políticas SEO que tenemos hoy. Y con esta preocupación terrible que tenemos por lo que está pasando en Jujuy, con ¿no? el desmantelamiento de los IFED y vuelve, digamos, esta cuestión de unifican en un IFED, también llamado número 12, todos los institutos han cerrado las inscripciones a la formación, esto que decía Milán al principio, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en Cava, digamos, con la disolución pareciera de los 29 institutos de formación docente. Y digamos, bueno, esto tiene que ver con la lógica por la cual Neuquén y todas las provincias, porque Neuquén ha logrado, digamos, que el embate del operativo de enseñar sea completamente rechazado, digamos, no se hizo ni una evaluación, ningún instituto abrió las puertas a los evaluadores que venían de Buenos Aires. Y ese, digamos, operativo que nosotros alertábamos que tenía que ver con que venían a atacar el sistema formador público, después de las elecciones claramente ni necesitaron los resultados que eso iba a arrojar para justificar la política y directamente están ahí aplicando hoy el intento de las políticas de ajuste, flexibilización y todo esto que sabemos, pero que tiene que ver con, decimos nosotros, el desmantelamiento del sistema de formación superior en vías de formar, esto que decía el compañero, nosotros pareciera que ahora tenemos que formar emprendedores, ¿no? Y los institutos de formación docente no formamos emprendedores. En nuestros diseños curriculares, que tanto ha llevado trabajo, tanto ha llevado en los últimos años, de la mano del INFOD, diríamos nuestra nueva institucionalidad, ¿no? Nosotros tenemos cuerpos colegiados, que gobiernan nuestros institutos, accedemos por concurso, accedemos por votación, ¿no? Hay mucho trabajo, mucha tela para pensar, para aportar ahí. Y creemos que entonces había que, en esto de que tenemos que volver a pensar obviamente qué significa pensar que la educación superior ahora tiene que ser universitaria, como si no fuera una educación superior la que sean los institutos, donde nosotros creemos, como lo decía Scliar cuando se entera la noticia y de la superior van a haber leído que él decía que amaba los institutos de formación docente porque tienen una idiosincrasia particular. Entonces nos interesaba decir que los institutos de formación docente, nosotros conocemos a nuestros estudiantes, sabemos los recorridos académicos que hacen, tenemos coordinaciones que siguen en términos de tutoría, qué formación están teniendo, hemos intentado romper con la endogamia que a veces tenemos en las unidades académicas, trabajamos con el eje de la práctica como un eje vertical, digamos, y articulador de toda la formación, trabajamos con las escuelas a las que, para las que formamos, tenemos trabajo colaborativo. Entonces, digo, y creemos, ¿no?, como instituciones académicas, que garantizamos en términos de los tramos del derecho a la educación prácticas democratizantes y democratizadoras que constituyen un verdadero entramado para garantizar la socialización del conocimiento. Entonces, decir, por ejemplo, en el Instituto de Formación Docente hay mucha teoría, como han dicho, ¿no?, estos días, tiene que ver con el desconocimiento
tajante, ¿no? Y abierto y descarado que tiene este gobierno de hablar de la educación respecto a todo lo que hace el Instituto de Formación Docente para garantizar una educación mejor. Y tenemos mucho en el Instituto de Formación Docente para decir sobre qué necesitamos, ¿no? Está atiborrado de investigaciones que dicen que necesitamos maestros y maestras, por ejemplo, en pareja pedagógica en las escuelas primarias para garantizar un mejor conocimiento. Entonces, eso necesitamos, pareja pedagógica. Necesitamos una educación, ¿sí? Laica, ¿no? Porque parece que nos hemos olvidado que la educación es laica en lugares y todo el tiempo llega de información de que en escuelas, ¿no? Se dicta religión y demás. Entonces, necesitamos una educación laica, una educación feminista, una educación emancipadora, una educación crítica, una educación multicultural, una educación intercultural, y una educación que no tenga que ver con cómo nos preparamos para el mercado, sino justamente cómo nos preparamos para construir sueños. En ese sentido, termino, digamos, con esto, y me quedo con una frase que decía acá la compañera, ¿no? de Galeano: no nos volvamos sujetos para ser estudiados por arqueólogos, sino que, bueno, volvamos sujetos en los que podamos pensarnos como formadores de la actualidad, como pensadores y sobre todo como hacedores de esta realidad que se nos presenta bastante compleja y que tenemos que poder resistirla, digamos.